Hace 75 años de la expropiación petrolera, se aplicó a las compañías extranjeras de petróleo por Lázaro Cárdenas del Río. 17 eran, fueron el Águila, ¿cuál otra? La Shell, la Mexican Petroleum de California, Chevron Texaco, la Huasteca Petroleum, Tamiagua, Tuxpan, Pierce Oil, Standard Oil. Las más grandes empresas petroleras mundiales estaban ya instaladas en México. Y hubo un problema de tipo laboral. Sí. Y cuando vieron la decisión de México y los hombres que estudiaron la situación, estuvieron a punto de dar su brazo a torcer, pero ya se había comprometido el gobierno de México y sus elementos a dar el golpe. Y con el temor de que se viniera encima el mundo entero. Por fortuna, en ese momento había conflictos internacionales que fueron los que nos salvaron. Sí, sí, pagan las compañías petroleras el problema laboral que era una indemnización. De nada, una cosa de nada. Sí, una nada. Se emperraron, desacataron el fallo de la Suprema Corte. Ahí fue. Y ahí sí no le dejaron más remedio a Cárdenas que expropiar. Claro. Bueno, además los petroleros habían amenazado con retirarse, dando por supuesto que los mexicanos no iban a poder manejar sin ellos la industria. Claro. Pues antes era motivo de gran fiesta, ahora es motivo de pleito y de discusiones y tirantes. Y por más que se insiste en que no va a haber una privatización, sino al contrario, inversiones para tener mejor productividad y un análisis completo y tomar las medidas conducentes, porque pues sí administramos la abundancia, pero solamente unos cuantos, un puñado. Todos los demás nos quedamos nomás milando. Sí, pues dicen que fue un error ya visto a lo largo, que no fue tan efectivo. Si los hubiéramos cobrado impuestos, hubiéramos salido más benéfico para nosotros, porque no hubiéramos tenido que manejar ninguna empresa y no hubieran tenido dónde robar, simple y sencillamente. Pagan lo que ganan. Pues a ver cómo se da salida ahora. La refinería, ayer estaba viendo un informe en que la nueva refinería ya tiene la barda completa. Ah, qué bueno. Nomás falta lo demás. Ah, oye, ya. Es que da risa. Es que no hay voluntad de hacerlo. No hay dinero tampoco. No sé qué idea. No, no hay dinero. Sobra dinero. Está en el sindicato y está en otros lugares, pero no. Pemex no reinvierte en él. Es el sobre problema. Todo Pemex Refinería, Pemex no. Extracción. Más o menos funciona, pero Pemex Refinería y Pemex, hay otra de Pemex que tampoco funciona, porque no reinvierten. Todo va a Hacienda, sí, todos sí, los ingresos sí. Y beneficios. Bueno, se pretende conservar la rectoría del Estado sobre el subsuelo, o sea, sobre el petróleo, pero ahí no es donde está el negocio fuerte. El negocio fuerte está en el valor agregado en las refinerías, en la petroquímica. Refinerías, no nos dimos el lujo de cancelar dos que había iniciado López Portillo, pero nos fuimos a asociar con una refinería en Texas, a la que además le compramos el producto ya manufacturado. Y de la refinería esta de Tula, o la gemela de Tula, ni siquiera hay presupuesto. Y pagamos el transporte y el regreso. Del petróleo y de la gasolina para llevarlo a Texas. Sí, además, claro. Con equipo que tampoco tenemos, porque no tenemos cisternas, no tenemos nada. Hay un problema ahí con el transporte. Concesionaron parte del transporte a los gasolineros.
Y los gasolineros, claro, les convenía por la más elemental de las razones. Cuando Petróleos Mexicanos con sus propios transportes surte la gasolina, tranquilamente en un tanque de 20 mil litros faltan 300 o 500 litros. Y el gasolinero no puede protestar. Mira, todas las infamias que nos relaten. ¿Cómo se llama? Bueno, pues es casi, casi normal que en una empresa tan grande se den. Pero los que chupan, los que ordeñan, los que explotan nomás abriendo un ducto, eso es inadmisible. Eso es la peor de las acciones emprendidas contra Pemex. Ahí también se da otro fenómeno, porque Pemex tiene las presiones en las tuberías perfectamente registradas. Ya hemos pero hablado curiosamente no registran cuando reduce la presión de un tramo. Ya hemos hablado de eso, es inútil. Así porque es. En México no está funcionando debidamente. Este lunes, eso sí, hay pretexto para marchas. Organizaciones sindicales y sociales que participan en dizque la proclama por el rescate de la nación harán una marcha del Ángel al Zócalo para protestar contra la política económica del actual gobierno. Y claro, se suman ahí los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la caravana del sindicato, parte de México, Hidalgo, Morelos y Puebla. Así que ya sabrán, hoy también van a encontrar dificultades. Aunque la nueva refinería de Tula apenas tiene lista la barda perimetral, el presidente la incluyó como uno de los proyectos más importantes en materia energética que se desarrolla en México. Y el PRD reunió a miles de simpatizantes en el Monumento a la Revolución en un mitin que, a cuenta de la defensa del petróleo y la economía familiar, significó un nuevo desmarque con Andrés Manuel, el ascenso de Miguel Ángel Mancera como insignia del Sol Azteca. Las huestes perredistas, en su mayoría provenientes de delegaciones y municipios conurbados, en 120 camiones y microbuses ayer, se calculó en 60,000+ asistentes. Pues a ver qué pasa en estos nuevos planes para el petróleo en México. Sin petróleo, ¿dónde estaríamos a estas alturas? No, pues es que han sido unos ingresos inauditos. El país está boyante gracias al petróleo. Y cumple compromisos internacionales. Y así es. Aunque sea cuentagotas, también gracias a esos ingresos. No, están despreciando las drogas, que también son un ingreso muy importante. Y los inmigrantes. ¿Cómo no? Que mantienen al país. Si quiere usted enterarse a fondo de por qué la expropiación y más detalles de este acontecimiento, Televisión Canal 11, el Instituto Politécnico estrenará un documental, El Año del Petróleo, este lunes 18 de marzo a las 20 horas. Esta producción narra los antecedentes, razones, hechos y consecuencias de la expropiación promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 38, con una muy amplia perspectiva de causas, efectos y énfasis en la situación histórica y social y jurídica nacional e internacional. Este documental muestra además el origen de la industria de este sector en nuestro país y cómo, a partir de la expropiación, se convirtió en símbolo nacional y cimiento de grandes instituciones como Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo. Así que, por Canal 11, a las 8 de la noche, el documental
el año del petróleo, hoy. Y hay detalles muy interesantes. Yo en un pueblito que conozco, debió haber tenido 500 habitantes para ese entonces. Mandaron todo lo que tenían, monedas, hasta un reloj. Hay un, ¿cómo se dice? Una nota donde describen todo lo que enviaron con una carta al presidente para que a ver si le podía servir apoyando esto. Y luego el presidente les regresa una carta que muchas gracias por su aportación a la causa. De aquellas épocas, ¿no? Pero la gente dio lo que tenía, lo que había en su casa, que significaba algo, un apoyo para eso. A mí lo más impresionante me resultó la exhibición de aquel espacio en Bellas Artes donde tenían unas mesas de recepción, en donde llegaban hasta animales vivos, niños, gallinas, a donar alcancías. Sí. Y luego una manifestación en el Zócalo. Me acuerdo una película muy célebre, pasa un biplano volando a muy baja altura y precisamente se organizan ahí las mesas de recepción de donativos y demás. Fue impresionante la respuesta del pueblo. Uh-huh. Los primeros años la labor fue fantástica, los primeros sexenios, era de veras Efraín Buenrostro, Bermúdez, todos estos grandes directores la hicieron de nada a una institución de primera en el mundo, la cuarta más importante del mundo. Para documentar la participación popular en el apoyo a la expropiación, están las fotos de la colección Casasola, uh-huh, donde para mí lo más impresionante es mujeres de rebozo entregando gallinas, uh-huh, en el entendido de que a lo mejor esa gallinita era lo que iban a comer al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Pero fueron y lo entregaron para apoyar la expropiación.